Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy tenemos como expositor al doctor Montreal. Para los que no lo conocen, ya tienes más de 20 años. 21 años en una escuela. Es miembro del cuerpo académico de los cuerpos de ópticas, electrónicas, magnéticas y materiales. Aquí está el distrito, si no me equivoco, tu licenciatura de Nuevo León. Aquí está trabajando, así que nos va a dar la charla. Ya sabes si lo que hace. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Daniel Buga por considerarnos para platicarles un poco de lo que estamos haciendo como parte de nuestro trabajo de investigación aquí en la unidad. Y bueno, creo que primero la plática que ya en 2018 la identidad le cambió, etc. No, fue un poco blanco en maña dejarlo así, porque la ventaja o lo que le quería resaltar es que esta plática fue una plática invitada en el Congreso Nacional anterior. Entonces, que vean lo que estamos haciendo, ha ido trascendiendo, ha sido importante, ha creado que en los últimos años hemos estado participando en el Congreso con pláticas invitadas, ya sea yo de manera directa o algunos de los colaboradores que están dentro del grupo, que ahorita lo vamos a, lo van a ver, ¿no? Entonces, lo que les quiero platicar hoy es, alguna gente a la que me escuchó hablar aquí de grafeno, y ahorita vamos a entrar en algunos detalles de lo que es el grafeno, es un material que, como algunos de ustedes a lo mejor ya escucharon, tiene muchas, muchas aplicaciones y muchas perspectivas de desarrollo en el futuro, tanto en sus propiedades ópticas, en sus propiedades acústicas, en sus propiedades electrónicas. Y todo eso pues es muy importante, porque la idea del día a día de la ciencia pues es cómo mejorar y cómo desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan pues no solo mejorar la vida diaria de cualquiera de nosotros, sino además de cuidar el planeta, a su planeta verde, ¿sí? Y de que cada vez sea menos costoso la vida que tenemos, etcétera, etcétera. Porque muchos hemos oído hablar de que hay que hacer todo un programa de modelo, que hay que ser deportista, que hay que hacer muchas cosas. Sin embargo, uno de los problemas más fuertes, y aquí a lo mejor entro o les dejo ahí una cosquillita en la cabeza, que es la idea, es que uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad no es lo que a veces quemamos o no. No sé si ayer vieron, ayer Facebook salía, o si no se dieron cuenta que en Navidad, en Año Nuevo, salió que la ciudad de Monterrey se contaminó fuertemente por la carnita asada. Parece mentira, pero es en serio. Y ayer dijeron, ayer sale un reportaje, sale números duros, diciendo que el uso de un automóvil al día contamina menos que hacer una carne asada. Sí. Entonces, hay una serie de problemas. Pero bueno, la carne asada, ¿por qué la menciono? Porque al final de cuentas es alimento. Y de alguna otra forma tenemos que hacer una cocción, ya sea a través del uso de carbón, de hacer la carne asada, y juntarnos ahí con la raza y todo el show. O meterla a la estufa y quemar algún combustible. Sí. O tener una estufa solar y bajar y ir por ahí, tener algunos circuitos y ponerla ahí, ¿no? Pero para poder tener eso, pues hay que quemar cemento, y resulta que para producir un punto de cemento hay que quemar 3 en energía para producir uno. Entonces, en esa lucha de ir y venir, resulta que contamina más un bebé recién nacido que todo lo que se hace, ¿no? En términos de costos. Y eso no significa que ya no tengamos dinero, que eso es un derecho que tenemos, sino significa que enfrentamos el problema de fondo en términos de lo que hay que hacer. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas y la tecnología tiene que ayudarnos a vencer ese problema, ¿no? Entonces, nosotros, yo no les voy a hablar de energía, no les voy a hablar de dónde la gente podría necesitarse de energía, pero quise iniciar un poco con esa conciencia y esa discusión de lo que muchas veces nos enteramos. Después hay gente que cree en el calentamiento global, que es verde y es ecologista y todo eso, pero anda tirando los lados, ¿sí?
Y hay otra gente que dice que no existe porque es dueño de la empresa que produce el acero o produce el cemento o produce esto, y entonces no le conviene creer porque él tendría que pagar su producción, ¿no? Pero el problema es más allá de eso, entonces hay que tener mucho cuidado y tener entendimiento o empezar a leer para darnos cuenta de qué realmente es. Entonces, aquí les voy a hablar, el título lo dice, excitación plasmónica en un trabajo periódico de Eric Weber y su influencia en la amplificación rama de la respuesta rama. Pues resulta que la respuesta rama, existe una psicotropía que es la espectroscopía rama, que se basa en ver cómo las moléculas cuando yo de un material, cuando yo las excito, vibran. Entonces si yo veo esas vibraciones, esa forma de vibración, yo puedo saber en qué molécula está. Uno de los ejemplos típicos y gente que ha trabajado aquí con algunos de los colegas, el doctor Costa Guadalajara, sabía que yo podría detectar, por ejemplo, una aplicación de si una bebida está adulterada o no. ¿Por qué? Porque yo simple y sencillamente hago la milagro, espectroscopía rama en la bebida, y me van a aparecer picos donde no deberían de aparecer porque tienen sustancias que no deberían de tener. ¿Sí? Por ejemplo, para eso, pues es una de ellas. Sirve para otras cosas, para detectar moléculas con otras características, en otro tipo de sustancias, pero estoy platicando una de las aplicaciones que a todos nos gustaría tener y decir, traigo un espectrómetro rama en la mano y puedo llegar al súper y ver si me están vendiendo una bebida adulterada o no. Exacto. Lo quiero decir, lo voy adelante, traigo la este y la le doy, y si no está adulterada, ¿para qué la compro? Si no, me va a agarrar feliz, ¿no? Entonces, pero voy a otro bar que si no está adulterada, ¿no? Sí, bueno, obviamente no es eso. Tengan mucho cuidado porque se queda uno ciego, ¿no? Sí, pero bueno, entonces esto es de suma importancia, la espectroscopía rama, porque me da esas. Y uno de los problemas que se tiene en la vida real es que la señal es muy débil y se mezcla con otra señal. Entonces yo lo que quiero hacer es separar esa señal que viene de la vibración de la molécula y que no viene de otros fenómenos, como puede ser la fluorescencia o otra cosa. Entonces se empalman y no distingo. Y si no distingo, pues de nada me sirve haber hecho la espectroscopía o haber intentado hacer la espectroscopía. Entonces la lucha aquí, el problema que les quiero platicar es cómo el grafeno podría entrar en mejorar esta. Y entonces, si realmente me sirve o no en esa aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hablarles un poco de lo que es la espectroscopía rama, en lo que es el proceso de amplificación, un poquito de grafeno, aquí voy a detener un rato, los plasmones de grafeno, ¿por qué? Porque resulta que para que estas cosas se den, que aquí es. Sí, pero significa que es una amplificación superficial del espectro rama. ¿Sí? Necesitan plasmones para que esto se dé, entonces ahorita por eso voy a hablar aquí de plasmones. Y entonces después les voy a hablar de GEMS, que es lo equivalente a CERS, pero aquí con grafeno caerá en superficies, en los brazos normalitos. Y vamos a ver si el grafeno puede ser usado para eso o no. No les voy a hablar de los resultados que hemos obtenido o el sistema que estamos estudiando y los resultados que hemos obtenido. ¿No? Entonces, la espectroscopía rama resulta que en un proceso de sangre seca en 1928, utilizando como una fuente de luz el sol mismo, un telescopio y sus ojos como detector, pudo observar la vibración del mundo. Y entonces la gente ya veo algo diferente a lo que yo veía de manera normal en el sistema. Y bueno, pues ese lleva esta espectroscopía que se basa en esta dispersión rama, es la que lleva su nombre, y está basada en que va a recibir luz, hago que la molécula vibre, cada molécula vibra de manera diferente, por lo tanto esas vibraciones se vuelven como una huella digital de la molécula, ¿sí? Y entonces yo sé que si veo una forma de vibración, voy a hablar de la molécula A, y si vibra de otra manera, hablo de la molécula B, y así puedo decir de cada una. Entonces, en la región de trabajo podemos tener dos tipos de espectroscopía. Una que se llama infrarroja, que simplemente hago llegar luz de cierta intensidad a cierta frecuencia y la muestra, el interferómetro de la muestra, me sale luz que sale con otra intensidad y el anón. Sale con otra intensidad y yo la puedo. O la rama,
que lo que hago es distribuir un láser a la muestra con una frecuencia, no sé. Y una vez que pasa ahí, aquí va a haber, va a empezar a mirar las moléculas y puede haber dispersión radio que me va a salir la luz con la misma frecuencia, se va a dispersar la luz con la misma frecuencia, o voy a tener dispersión rama donde la frecuencia o la luz que sale, sale con otra frecuencia, ya sea por una frecuencia por encima del mu cero sumándole mu m, o por debajo del mu cero restándole esa misma cantidad. ¿Sí? Entonces, ese es el sencillo fenómeno, no lo voy a poder explicar fuertemente. Sin embargo, yo aquí les decía que tengo dos mecanismos de espectroscopía o de vibración de los mundos. Resulta que en uno se dice que la molécula es infrarroja activa si lo que yo hago es cambiar una cantidad física de la molécula. En este caso es el momento dipolar. Ustedes, algunos que ya llevaron teoría o de electricidad y magnetismo, ya saben lo que es un momento dipolar. Es un momento, es una cantidad que está relacionada entre los cambios, ¿sí? Y que apunta de la positiva a la negativa, y que lo puedo hablar de un dipolo eléctrico, ¿no? Y ese momento me dice cómo se oriente, cómo interacciona con el campo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo puedo cambiar el momento dipolar durante la vibración, entonces quiere decir que mi molécula es infrarroja. Si lo que cambia es la polarizabilidad, ¿sí? ¿Qué es la polarizabilidad? Es una cantidad microscópica que está relacionada con cómo responde el material del punto de vista microscópico a la luz de un campo y luego con la polarización. Entonces quiere decir que es rama. ¿Sí? Y entonces yo tengo aquí una molécula que no está vibrando, que está parada, pues no tiene ninguna de los dos circunstancias. No cambia nada. Acá veo que si yo le estiro la molécula de manera simétrica, lo que voy a tener es que el momento dipolar de la molécula, ¿por qué? Porque la carga se distribuye de manera otra vez simétrica, no va a cambiar. Y al no cambiar, por lo tanto, se vuelve inactivo en una roja, pero la forma en que está distribuida la carga sí cambió. Y por lo tanto, tenemos que la polarizabilidad de la molécula cambió. Y entonces se rama. ¿Por qué? Porque cambia la forma en que está distribuida la carga. Y aquí igual, la carga no cambia, la forma de distribuir y por lo tanto la velocidad no cambia, pero sí cambia el momento dipolar porque la acorto de un lado y la estiro del otro. En un lado la comprimo la molécula y en el otro lado la estiro, cambia su momento dipolar y por lo tanto una molécula que le hacemos esto se vuelve infrarroja activa, pero rama. Aquí, si la molécula viene así, y yo llevo una cosa de estas o de estas que va a vibrar así, puede ser infrarroja activa pero no Raman. Entonces depende cómo la gente que hace porque Raman ha llegado a la conclusión que dependiendo de cómo vive, cómo cambie la carga o el momento dipolar, podemos tener que sea infrarroja activa o Raman. Entonces, pero les decía, las señales de luz, si ponerles ahí un espectro con muchas rayitas y todo, no me interesa mucho. Pero les digo, lo importante es que o es muy débil o se esconde con alguna otra cosa, por ejemplo, la fluorescencia. Entonces, aquí hay gente que intentó hacer amplificadores. Entonces, resulta que esos espectros también son proporcionales al número de moléculas que yo tengo en una región, en una área. Pues resulta que este cuate, Fleischmann, en 1974, hizo lo siguiente, puso su sustrato era metálico, y lo empezó a como rayar. ¿Qué significa eso? Lo empezó a hacer rugoso. Si yo tenía un sustrato plano, le empezó a meter una liguita, digámoslo así, y provocó que se hicieran huecos, valles, cimas, etcétera, sobre el sustrato. Él lo hacía con el objetivo de poner mesetas donde pudieran caber más moléculas. En una región pequeña y en otras no hubiera nada, y así, ¿no? Y entonces, lo que él estaba haciendo, parece mentira, fue otra cosa. Él logró ver una dispersión rama muy amplia, muy amplificada, casi por 6 órdenes de magnitud, y ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y ya me acordé, Surface, Enhancement, Raman, Scattering.
amplificación superficial de la dispersión. Sí. Entonces, él lo hace, y aquí lo dice, fue, hizo rugoso el electrodo para incrementar el área superficial. Y de aquí el número de moléculas absorbidas para el electrodo. Él decía, bueno, si yo concentro más moléculas, pues tendría que tener uno. Pero resulta que lo que realmente hizo fue lo siguiente. Aquí yo tengo cuando estábamos sin rugosidad y con la señal de tele. ¿Sí? Y aquí cuando le metí rugosidad, aquí si se fijan hay como unas cositas raras, grises, que lo que me indica es rugosidad. Pero no necesariamente rugosidad, también puedo poner partículas metálicas ahí. Pues resulta que el fenómeno, perdón, que lo que está pasando realmente es, el problema no es la rugosidad, como decía él, sino que aquí se excitan algo que se llaman plasmones. Y ese acoplamiento con los plasmones es lo que permite amplificar el espectro gamma. Claro, una gente dice que ese es el mecanismo de amplificación. Otra gente dice, no, por la forma rara en que está esto, aquí se acumula más carga, entonces hay transferencia de carga entre estas cosas, y eso provoca que también se amplifique la señal. Entonces, estos cuates siguen discutiendo y todavía no terminan de entender lo que es el programa. Si el proceso es a través de un proceso químico que le llaman, o si que es transferencia de carga, o si el proceso de amplificación se da por un proceso físico, que es la excitación. Y entonces habíamos dicho, bueno, los mecanismos de amplificación superficial son la excitación de plasmones superficiales en superficies rugosas o con partículas metálicas, o químico, transferencia de carga entre el sustrato y la molécula analizada. Porque acuérdense, si yo cambio la carga, cambio la polaridad del medio, y eso ayuda. ¿Sí? Pero si yo concentro la luz que, con estas cosas que se llaman plasmones superficiales, pues también hago que la señal se intensifique en esa región y por lo tanto también veo la señal más. Entonces, en ese proceso, eso es lo que estoy trabajando, lo que estamos trabajando. Y lo que me dice aquí es que esa amplificación es del orden de 10 a la 6. Pero la gente no tiene clara la teoría. Es lo que les digo. O sea, todavía tienen problemas con entender de qué se trató la teoría. Si es un mecanismo. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar todas esas oportunidades y decir, bueno, nosotros vamos a tratar de explicar qué sucede. Claro, nosotros no nos metimos en esto. Todavía le preguntaba a Montero el año pasado, y a un estudiante que tiene el de doctorado, que está en una secuela del mecanismo, y ellos todavía, lo que dice la literatura es que es químico. En general es químico, y sobre todo cuando estamos de feria. Pero que no están totalmente seguros. Y uno lee y la gente sigue haciendo esfuerzos por decir que tiene que ser el como que a la gente nos gusta más eso. Entonces ahí ya nos incluye en el problema que queremos resolver y ver si el grafeno puede ayudarnos a mejorar esa respuesta y a entender qué pasa en el cerebro. Entonces, bueno, voy a platicarles un poquito de qué es el grafeno. Fíjense, siempre que veo grafeno, la pregunta ya es alfa. Pero aquí dice dice, los aspectos de las cosas que son más importantes para nosotros están ocultas debido a su simplicidad y familiaridad. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense qué pasa. En un trazo de un lápiz hay alrededor de 3 millones de capas de grafeno. Y hasta el 2010 se pudo sintetizar. Y con algo muy simple, como agarrar un trazo de estos, por decir algo, y agarrar una cinta tape y estar haciendo la exploración mecánica. Porque lo que querían ver era hasta cuántas capas podían llegar de grafito en el sistema. O sea, podían separar y decir, yo ya tengo un grafito y nomás puedo llegar hasta 20 capas, 50 capas, 100 capas, ¿no? Yo no pude ir más allá. Resultó, pues que sí, podían ir más allá. ¿Sí? Y estos fueron los responsables. Bueno, ellos dos dirigieron una tesis doctoral de un japonesito, creo que era japonés, ¿no? Pero tenía que ser asiático porque eso trabaja 24 horas. Entonces, ellos tienen entrega, ellos trabajan también. Pero resulta que ellos
También se ganaron, aparte se ganaron este premio Nobel, uno de ellos se ganó el premio Nobel, el Indige Nobel, que es un Nobel que se da a la gente aparentemente por cosas que son chistosas, pero que tienen alguna aplicación. Quiso limitar una rana, ¿no? Entonces ellos ya también habían ido por ese camino. Pero resulta que el grafeno es una sola lámina. Es un arreglo hexagonal, una monocapa de un arreglo hexagonal de átomos de carbono. Y aquí la podemos ver representada. Yo si aquí corto de esta manera y lo enrollo, llego a los famosos pokeballs, que mucho antes del grafeno la gente ya los estudiaba. Llego a los, corto una lámina y la enrollo, llego a los nanotubos de carbono, que también la gente ya los estudiaba. Y si yo apilo muchas de estas, de esta manera llego al grafeno. ¿Sí? Y la, pero lo interesante es que las propiedades de tenerlo así son muy diferentes a tenerlo así, a tenerlo así o a tenerlo así. Eso es lo interesante, ¿sí? Que las propiedades cambian fuertemente y la física que hay detrás y para lo que los podemos usar es muy diferente dependiendo cuál de estos estados de la materia. Algo muy interesante y que de ahí proviene todas estas propiedades novedosas del grafeno es que se comporta como si fuera una partícula relativista a pesar de que se mueve en la lámina de grafeno 300 veces más lento que la velocidad. O sea, está muy lejos de ser una partícula relativista en términos de la velocidad. Sin embargo, su comportamiento es como relativista. Ustedes pueden ver esta ecuación y le llaman relativista el electrón de Dirac sin masa. Porque si ustedes hacen este término cero, ¿qué sucede? Les queda la raíz de P cuadrada, C cuadrada, que es equivalente a este. Este momento que está aquí, H barra acá, es equivalente a P. Y este PF es equivalente a C. Y eso hace, por eso les dice uno que los electrones de Dirac, o los electrones en el grafeno, se comportan como partículas relativistas a pesar de que se mueven muy lentamente. Y aquí podemos ver, y entonces esta relación, cuando yo hago una gráfica del vector este K contra la energía, veo que hay límites. Esto sucede solo a bajas energías. Si yo estudio lo que llamamos el mapa o la vía digital del grafeno, podemos ver que para más altas energías ya esto tiene curvo y está tipo parabólico y todo y tiene otro tipo de forma. Pero a bajas energías, aquí en esta región, se comporta lineal. Y eso, ese hecho de ser lineal y de que las dos bandas, la de conducción que es esta y la de valencia, se tocan en un punto A, en un punto donde los dos no se tocan, es lo que le permite al grafeno comportarse de una manera diferente. Claro, pero aquí hay un problema. Si yo quiero, aquí, si yo hago un electrón de aquí, lo quiero pasar acá, pues no necesito esfuerzo, no hay un gap, no hay una brecha que vencer. Y hay cosas que para la electrónica, por ejemplo, no nos servirían, como esto. Entonces, muchos estudios iniciales fueron, a ver, déjame, pues sí, qué bonito, y tiene muchas cosas así naturales, pero ahora, ¿cómo rompo esto, no? ¿Cómo hago que esto cambie? Y que el electrón vea una oposición, porque, a final de cuentas, lo que yo quiero es hacer como un switch, ¿verdad? Que el electrón vaya de repente, y de repente se tal y cambie su comportamiento. ¿Cómo pasa en los circuitos que uno tiene? Para poderlo aplicar en el electrón. Oye, ¿qué pasa si le echo luz? ¿Qué va a suceder? Entonces eso es muy importante y en ese sentido la gente le estamos entrando al estudio. Por ejemplo, rápidamente, aquí pueden ver esta malla, no se ve muy bien, pero les digo, si ustedes hacen una malla acá infinita en esta dirección y termina así, de esta forma, el grafeno se comporta de una manera diferente a que si vas en infinito en esta otra dirección y el grafeno termina en esta forma. También tiene que ver cómo termina la lámina del grafeno para su comportamiento. Son cosas muy interesantes que yo espero que ustedes les llamen mucho la atención y que se pongan las pilas si quieren estudiar fenómenos de esta naturaleza o algún otro fenómeno, pero eso es importante, estudiar la naturaleza, ¿no? De entender que por qué se da todo. ¿Yo qué hago? Nosotros estudiamos las propiedades ópticas de este material. Entonces tengo que ver qué pasa con este material. Pues resulta
Si hay un trabajo de los premios Nobel con otros estudiantes que tenían ellos, y muestra lo siguiente. Si yo agarro un tendedero, luego colocar una lámina en la perra, y lo hicieron, se puede, una solita sin ponerle nada, así, y le mando luz prácticamente todas las lunas, excepto alrededor del 2%, que está dado por esta cantidad que se llama pi alfa, donde alfa es algo que se llama constante de estructura fina. No sé cómo se reacciona la mayor estructura. Pero esto corresponde casi aquí, cuando hay una sola monocapa, de lugar de transmitirse el 100%, se transmite alrededor del 97% y algo%. Solo se absorbe una parte, pero prácticamente no se refleja nada. ¿Sí? Entonces, sí, otra vez peor. Si yo quiero usarlo el grafeno en algo, pues resulta que es bien transparente, entonces lo va a mandar luz y se va a ir todo. Y luego me va a agarrar aparte de la agujera. Voy a absorberlo un poquito, ¿no? Pero aquí lo importante en este trabajo no era mostrar eso, yo mostrar que conforme el número de capas aumentaba, de alguna otra forma la absorción era proporcional a esta cantidad. Pero cuando eso pasa, cuando el número de capas es pequeño, si el número de capas es grande, ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer. De hecho, bueno, en un artículo que no traigo aquí, que está en revisión, lo pusimos, ya pusimos cuánto vale esa absorción, cómo varía con el número de capas y el ángulo de incidencia y el medio y todo eso, ¿no? Y pues obviamente no es lineal, porque si fuera lineal, la absorción fuera mayor que 1, ¿no? Después de n capas. ¿Sí? Obviamente no es lineal. Pero miren, resulta, esta cantidad alfa, esto que está aquí, vale 1 entre 137. Ya haciendo las cuentitas, vale 1 entre 137. Entonces, algo que es bien importante es que propiedades macroscópicas como la transmisión y la reflexión y la opacidad o la absorción las pude poner, o pensé no, se pudieron poner, ¿sí?, en términos de una constante universal microscópica. No todas las cantidades físicas macroscópicas tienen esa propiedad. Y en el grafeno eso se cumple, entonces es algo bien, bien importante. Y si ustedes se fijan, para empezar con las transmisiones prácticamente, este 1 en 337 pues es muy pequeñito. ¿De qué orden es? Este pi cuadrado es del orden de 10. ¿Y 1 en 337 de qué orden es? De 10 a la 4. De 10 a la... casi 10 a la 4, ¿no? 10 a la 2, que sería alrededor del 1 en 100, ¿verdad? Por otro 10 a la 2, entonces sería 10 a la menos 4. Por un 10, entonces esta cantidad que está aquí es del orden de 10 a la menos 3. Se refleja prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que la reflexión es un poquito pequeñita, que no la tomo en cuenta, agrego que la opacidad de la absorción la pongo simplemente 1 como menos la transmisión. Y ando en este por ciento, 2.3% por cada lado. Nosotros, ya cuando empezamos a hacer eso, cuando quisimos saber, vamos a ver si es cierto que eso sucede. Pues resulta que para, como les digo, para una capa, sí, aquí me da el 2.3. Para tres capas me da el 6.9, casi el 7%. Pero ya para seis capas, fíjense, sí me da alrededor del 18%, pero empieza a ver estos picos. O sea, ya no es tan constante como diría Nair, ¿no? La luz blanca y en esas cosas. Estoy en el infrarrojo aquí. Y ya cuando le meto 128 capas, casi las soluciones, ¿no? Pero aparecen estos mínimos profundos en posiciones muy, muy claras, que dependen solo de la separación de las láminas, que en este caso es aire. Claro, si no las pongo en aire, también depende de ese hecho, ¿no? Y resulta que esta distancia de aquí, esta separación, corresponde a lo que conocemos como interferencias Fabry-Perot o interferencias de Braque. O sea, por ahí ustedes le hicieron algún problemita, a lo mejor la gente que ya llevó cuántica, o para la gente que llevó óptica por ahí, de que yo puedo tener que una onda se transmite de manera completa si se cumplen ahí algunas relaciones, ¿no? De que el seno de n de tanto sea igual a algo, entonces de ahí a pi sobre tanto, y entonces eso implica que el n por esta cantidad que está en el seno sea igual a un múltiplo de pi, ¿no? Y a ese tipo de cosas le decimos que son interferencias o de Braque,
Pues resulta que nosotros podemos calcular esta distancia y ver que son interferencias de RA las que provocan esta disminución en la absorción del grafeno. Y si yo hubiera puesto aquí la transmisión, pues cada vez iba a transmitir más, pero iba a tener un pico grande en esto, esta posición, ¿no? Soy bueno para decir. Yo logro manipular la posición y las cosas que pasan en el grafeno aumentando la lámina del grafeno. Es lo que he hecho hasta aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos ver qué sucede, cómo responde el grafeno a la luz. Bueno, ya buscando el uno y poniéndose a investigar, nos dice la literatura que para cierta aproximación, esto es, cuando esta cantidad, ¿sí?, es mucho mayor que K por T, o sea, que la temperatura, o la energía asociada a la temperatura, yo puedo reducir esta cosa que es la respuesta, es la conductividad óptica, es la respuesta del material a la luz, ¿sí?, se comportó de esta forma. Aquí estoy diciendo que sigma intra y sigma inter. ¿Qué significa cada cosa? Interbanda e intrabanda. Y lo que quiere decir, ¿se acuerdan que les mostraba los dos conitos hace rato, ¿no? Esas son las bandas. Intrabanda quiere decir que un electrón o una ausencia de electrón que llamamos hueco se mueve en la misma banda. Y esto lo represento de esta manera, esa transición de que cuando la luz incide y el electrón salta de un lugar de energía a otro lugar de energía, lo haga dentro de la misma banda. Y cuando lo hago en interbanda, significa que la transición va de una banda a otra. El electrón o el hueco pasan de un lado a otro, pero en bandas diferentes. Y esta es la respuesta que tenemos. Es una de las más usadas ya, sin meternos nosotros a hacer los cálculos completos, más usadas en la literatura, y es debida a estos cuates que están aquí. Vamos a ver, yo como les decía, yo necesito ahora tratar de excitar cargas o algo que llamamos plasmones en el grafeno. Entonces tenemos que analizar un poco eso. Pues resulta que desde que se empezó a estudiar el grafeno en el 2004, el premio Nobel es en el 2010, se empieza a estudiar el grafeno en el 2004, existen trabajos que intentan hablar de los plasmones. Y se empiezan a dar cuenta que sí existen esas cosas y que se pueden excitar y hacer que esa carga, esas oscilaciones colectivas de carga, de cuenta que tienen carga libre, llega un campo eléctrico que cambia con el tiempo, como en una onda, y entonces hace que esas cargas se pongan a bailar de manera sincronizadita y todo bonito, ¿no? Vamos a hablar al caso más sencillo. Entonces la tengo aquí, ahí se manifiesta esa circunstancia. ¿Sí? Ese es un trabajo de 2007 por Ricci, que toma un modelo hidrodinámico y saca eso. Pero también hay otro trabajo por Falkowski, donde me dicen que la relación de dispersión de estas cosas que están aquí, de esas curvas, las puedo expresar de esta manera, para una sola lámina. ¿Sí? Hay gente como Bludov, Vanessa Cabral, que muestra que puede tener este comportamiento de dar la línea continua que está de este lado. Él tiene un dieléctrico, tiene una lámina de grafeno y otro dieléctrico, ¿no? Y él aquí dice cómo están saltando, de acuerdo a las bandas, mis electrones. Ahí tiene una representación interbanda y una intrabanda, y dice que los plasmones tienen este color. Bueno, entonces ya vimos que sí se pueden poner plasmones. Y si yo pongo más de una lámina, Bludov y Grigorenko me dicen que puede haber más ramas de plasmón. O sea, voy a tener diferentes curvitas de esas con lámina de plasmón. Entonces, aquí ya no lo puse porque estábamos en el proceso de que el artículo fuera arbitrado, ¿sí? Pero nosotros mostramos, el grupo de trabajo de aquí, que por cada lámina de grafeno que tengamos va a aparecer una de las curvitas estas que están aquí. O sea, aparece una curva con estas características. ¿Sí? Y eso es importante. Alguien puede decir que no, es que eso ya lo hicieron mucha gente, pero no lo habían reportado y no lo reportaron. Pero además reportamos
algo que ahorita les voy a platicar que va a ser muy importante para este trabajo. Entonces, la pregunta es, bueno, en el grafeno puedo poner plasmones. El CERS o la amplificación rama necesita plasmón. Es uno de sus mecanismos para amplificar la señal. Entonces, ¿se puede usar grafeno para CERS? O sea, para amplificar la señal rama o no. Pues uno podría esperar que sí, de manera inmediata. Pero resulta que en este trabajo, estos cuates de Link, Chi y ellos, es raro para decir un nombre, dicen que nada más, porque en el grafeno los plasmones se dan en una región de frecuencia donde la dispersión Raman no se da. Entonces, si yo tengo plasmones en el grafeno, pero el Raman se da en otro lado, pues ¿cómo los junto, no? Entonces no hay manera de juntarlos. Al menos que yo logre que, o hacer Raman más para acá, pero ya les dije, Raman es una huella digital de las moléculas y responde a ciertas frecuencias. La molécula, entonces, pues aquí está, ¿verdad? Este no lo puedo mover. ¿Pero qué si puedo mover o intentar mover? Pues ver si puedo generar sistemas con grafeno donde los plasmones que se daban en esta región yo los pueda mover a esta. Entonces, los primeros estudios que vienen de 2010 para acá dicen que no. Que, pero oye, pero hay señales, hay experimentos que cuando yo pongo grafeno, un sustrato, grafeno y luego la molécula, sí me amplifica la señal, ¿sí? No me cobran el. Amplifica la señal, entonces, ¿qué está pasando? Ah, pues dicen, no, pues es que es el mecanismo químico, ¿no? El grafeno aportó carga a la molécula, intercambiaron carga y entonces se da la señal. Pero otros cuates dicen, no, aquí hay otro detalle, ¿no? Y seguir estudiando, ¿no? ¿Sí? Si no, ahí se hubiera acabado el intento, ¿no? Fíjense, lo que dice ese artículo que es de 2015, ¿no? Dice, recientes progresos en la aplicación del grafeno en la amplificación superficial de la dispersión rama y plasmones inducidos por reacciones catalíticas. ¿Sí? Entonces dice que cuando la muestra es irradiada por láser, la cambios de estructura del grafeno bajo condiciones específicas y la contribución de su alta movilidad electrónica puede generar reacciones catalíticas que induzcan plasmones en esa región. Y hay un trabajo que me abre la posibilidad de tener los plasmones ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces voy a ver si es cierto. Entonces se pone uno a decirle a la raza de acá, si se puede, ¿no? Empieza a tardar un poco en entrar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a estudiar en una región, en este caso en el infrarrojo cercano, un sistema multicapa donde yo pongo N dieléctricos y tiene menos una lámina de dieléctrico. La capa beige que está acá, este rectangulito, me va a hacer las veces de molécula, ¿no? Y luego voy a empezar con grafeno, otro dieléctrico, grafeno, y así me voy, ¿no? Y voy a ver si un sistema de esto me ayuda. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue hacer algo como un método de matriz de transferencia, que es un método para encontrar el valor de los campos que inciden en términos de los campos que se reflejan o en términos de los campos que se transmiten. ¿Sí? Y este método a mí me sirve, aquí lo estoy pintando para un tipo de polarización que se llama TE, pero también lo puedo pintar para la misma solución usando el mismo método para polarización TM. ¿Qué significa polarización TE y TM? Háganse cuenta que la luz incide. La luz es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que son perpendiculares, lo puedo poner en una onda plana. Al final de cuentas, todo lo puedo poner ahí, hacer una superposición y asegurar la presión. Pero háganse cuenta que la luz llega y choca con una interfaz, que en este caso así como lo teníamos. Cuando el campo eléctrico es paralelo a la interfaz, háganse cuenta que viene
Y el campo, aquí viene el campo magnético, aquí, así, o en un cierto ángulo, ¿sí? Pero el campo eléctrico no cambia, siempre va así y choca con la superficie. A eso le llamamos transversal eléctrico, porque el campo es transversal a la interfaz del mundo. Y el campo eléctrico, por las condiciones que se llaman condiciones de frontera, nunca va a cambiar su valor, se va a quedar igual, a pasar de un medio a otro, porque esta componente se conserva. Y se llama transversal magnético cuando el que hace, viene de esta forma, es el campo magnético. Entonces el campo magnético ahí, al menos que haya corriente, que ahorita nosotros sí lo consideramos en carga libre, no va a cambiar, o al menos que haya esa condición, que nosotros lo usamos para resolver nuestro problema. Esa es la diferencia entre una polarización. Entonces, resulta que a través de esta matriz, M que está aquí, esa cosa, o la MT, perdón, la MT que está ahí, yo puedo, encontrando los ceros del elemento 1-1, saber cómo se comportan los plasmones, tanto para los TN como para los TE. En un sistema metal y eléctrico, los TE no aparecen, no se pueden propagar, no existen. Pero una de las características importantes del grafeno es que los TE están ahí, ¿sí? Eso es bueno porque entonces ya tengo dos posibilidades para modular. ¿Sí? Entonces nosotros nos fuimos a la tarea, los cuates dicen esto, fíjense, la gente que hizo los cuates como si conociera a todos, ¿no? Por suerte conozco a Media, no sé, pero estabas ahí y es la bienvenida, no son gracias cristianos siempre como. Pero él estaba como a 10 meses, no, no es cierto. Ahí los vimos. Pero fíjense lo que dice la gente. La gente dice que cuando tengo luz con transversal magnética, yo necesito que la parte imaginaria de la conductividad sea mayor que cero. Y solo voy a tener plasmones en la región terahertz y en el infrarrojo lejano. Eso está bien lejos de donde el Raman se da. ¿Sí? Sin embargo, dice que los TE necesito que la conductividad, la parte imaginaria de la conductividad sea menor que cero. Que las transiciones sean entre bandas, o sea, entre una banda y otra. Y ahí sí puedo tener plasmones en el lejano y cercano infrarrojo. Ahí ya estoy. El cercano infrarrojo ya está dentro del rango donde la dispersión Raman y la dispersión infrarroja se da. Entonces ya me estoy acercando. Pero resulta que nosotros encontramos esto. Eso les digo que era el resultado que nosotros teníamos en ese entonces, que ya está publicado. ¿Sí? Y resulta que, bueno, aquí les muestro, cuando tengo la fila de arriba es qué pasa cuando tengo un solo lámina de grafeno. Aquí les hago su reflectividad, hay un mínimo que corresponde a su luz aquello. Y aquí cuando separo algo que se llama un prisma, lo alejo y lo acerco a la muestra, ese prisma se usa para la detección de ese plasma. Y veo que coinciden todos en frecuencia. Aquí esta gráfica de aquí abajo es cuando tengo dos láminas de grafeno y los puedo detectar. ¿Qué es lo que les platicamos? Y nosotros tenemos en el artículo, mostramos para 3, para 15 láminas. Aquí lo pueden ver. Para 2 láminas en la de arriba, para 3 láminas en la de abajo, que es lo rojo, para 4 láminas en la tercera y para 15 láminas es la última. ¿Sí? Pero algo que nosotros notamos es que independientemente del número de láminas, teníamos esto. Todas las curvas tendían a un valor. Todas las curvas tendían a un valor. ¿Sí? Y todas se juntaban aquí, se degeneraban. Bueno, encontramos que ese valor era exactamente 1.6671 veces el valor del potencial químico asociado a las láminas. Un resultado más allá del hecho de decir que había una rama por cada lámina de grafeno, porque eso la gente de algún otro lo había comentado, no lo había reportado, no se había reportado para dos, pero bueno, nosotros ahí está toda la rama, ¿no? Y si ponemos, bueno, y si ponemos 30, se salen 30, ¿no? Claro, hay que amplificar esa zona para contarlo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. Y aquí está la explicación asintótica y la explicación matemática de cómo obtenemos el numerito que está ahí, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, pero aquí todavía
Esta reducción de frecuencia de 0 al punto 8, todavía estoy alejado de donde se da los plasmones para el RAM. Pero ojo, nosotros demostramos, Samuel, el doctor Samuel Pérez Huerta, que es colaborador mío, y yo por medios diferentes, por caminos diferentes, que existía una rama que nosotros llamamos modo superior, que era diferente a las ramas que todo el mundo conocía. Y pues resulta que esta rama está por encima del motor y puede llegar, ahora sí, al infrarrojo cercano, ¿sí? Poner un poco más arriba, y entonces ya está en la región de dónde. De donde el rama. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, si logramos tener ese modo superior ahí y excitarlo de una manera sistemática, pues podemos tener lo que queremos y usarlo en rama. Y aquí está la explicación de ese modo, aquí lo ponemos. Pero resulta que hicimos el trabajo con un sistema de muchas capas con uno de sus estudiantes, compañeros de ustedes, y vamos obteniendo aquí diferentes espectros que podemos ver esos picos que están en la parte izquierda del curvo, con transmisión, reflexión a diferentes concentraciones de una molécula de azúcar con agua, glucosa con agua. ¿Sí? Y eso es bien conocido en Raman, ya la tienen bien estudiada, pero nosotros queríamos agarrar a ver si el método ayudaba, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer pruebas, ganamos la concentración y empezamos a jugar con el sustrato y obtuvimos que sí podíamos modular, si se fijan en la parte izquierda de la curva, cómo cambia su forma. ¿Sí? Aquí es un sustrato lineal, de aquel lado, pues transversal eléctrico, aquí transversal magnética a la luz. Y tenemos comportamientos diferentes. Bueno, y así les puedo seguir mostrando más curvas al respecto. Pero fíjense lo que resulta. Esta curva nosotros la mostramos el día que hicimos la presentación. Me imagino que es para mí, ¿no? Sí. Pero que sale, no la pueden cobrar y sale. Sí. Que depende de la calidad del hotel. Entonces, fíjense, lo que voy a explicar acá, me voy a subir, perdón, no crean que, si algo me agrada de la escuela es que en los salones todos estamos al mismo nivel, ¿no? En otros lados, vean que el profe siempre lo ponen acá y termina cayéndose de acá, ¿no? Por estar todos al mismo nivel. Pero bueno, aquí les voy a mostrar qué sucede y por qué creemos que lo que nosotros estamos proponiendo puede funcionar. La curva azul es tener grafeno y un eléctrico. Un sistema grafeno y eléctrico, grafeno y eléctrico. Entonces viene, pues sí, mire, viene por acá, está sola y empieza a vacilar y hace cosas raras, ¿no? Aparecen los mínimos que nosotros sabemos comentar. Y luego la curva cremita, que está puesta en la verde, es agua con glucosa, nada más. Hagan de cuenta la pura molécula con agua. La mezcla. Y por aquí se ve la anaranjada que viene muy pegadita a la verde no cambia a pesar de que le metamos un hielo. Pero fíjense qué sucede con la curva roja. Esta agua glucosa dieléctrica, que es la verde, ¿sí? Se fijan, tiene amplitudes muy pequeñitas. Y la curva roja es cuando ya tenemos la molécula de agua y mi sustrato como un sistema multicapa con grafeno. Y si se fijan, se puede ver que en esta región cambia la forma de la curva. Y aquí en esta región, ¿qué sucede? Amplificó la señal, ¿verdad? Lo que yo veo lo veo mejor. Lo rojo que duele. Entonces el objetivo es lo que lo logra, ¿no? ¿Sí? Y con esa curva, pues básicamente justificamos lo que hicimos. Y podemos hacer una propuesta de cómo usar el grafeno para mejorar la señal RAM. Hasta aquí vamos, y es algo que tenemos que seguir trabajando, depurando, para poder decir cómo hacerlo, ¿no? Y explicarle cómo sucede. Y bueno, aquí
otro artículo de 2018 donde dice cómo el grafeno puede ser usado para amplificar, ¿sí?, la señal infrarroja en un sistema con dispersión de estas características. ¿Sí? Y bien, este es el grupo de trabajo. En la esquina superior derecha hay dos gentes que están con nosotros haciendo algo en ingeniería. El doctor Jaime, que es compañero aquí de nosotros. Compañeras de ustedes que están las dos de, bueno, las tres ahí de negro, no sé cómo son, ¿sí? ¿Sí? Pero las de los extremos trabajaron en este proyecto, ¿sí? Una usando un sistema regular y otra usando un sistema cuasi regular con Cantor. Conocen a Samuel, los otros dos compañeros, Francisco y Roberto, que están trabajando en sistemas con otras características. Francisco está haciendo un sistema de capas con un chorro, pero siguiendo una secuencia cuasi regular de Rudy Shapiro, y queremos ver cómo esas cosas, bueno, ya tenemos un test, ya no vamos a estar esperando que se las revise, tengo que estar ocupado, estamos en eso. Roberto, que está haciendo también test con nosotros, que está haciendo algo de un metamaterial, y el licografeno a un lado, que es un metamaterial, pues un material que en este caso, bueno, un metamaterial es algo que no se dice en la naturaleza y que el hombre lo fabrica, pero en este caso particular estamos usando un metamaterial, que responde de manera izquierda. Cuando uno lanza una luz, uno sabe que la ley de Lesnel le dice, manda uno la luz y el ángulo, y saca uno el ángulo, ¿no? Y es derecho. Pero resulta que en este tipo de materiales manda uno la luz y el ángulo, en lugar de doblarse hacia el lado, se dobla para atrás. ¿Sí? Se dobla hacia en otra dirección, y eso también tiene propiedades muy importantes. Se han oído hablar de los mantos de invisibilidad y cosas de esas raras, bueno, funcionan con este tipo de material. Entonces nosotros queremos ver qué sucede cuando a ese material yo le agrego grafeno. ¿Sí? Y estamos obteniendo resultados bastante interesantes. Y Arsenio, un padre que terminó su maestría, bueno, está por terminar su maestría, hizo un sistema donde estamos variando el potencial químico del grafeno, pues estamos variando las propiedades del grafeno, las propiedades de respuesta óptica, de una manera lorenciana. O sea, sigue un perfil así raro, interesante, y resulta que modulamos, por ese perfil modulamos bien a todo dar las propiedades ópticas del sistema. De hecho, su trabajo ahorita está en revisión. Ya espero que la próxima semana nos den respuesta de qué, si nos lo acepta, nos lo rechaza, o tenemos que hacer algunos ajustes, porque ahí está. Y ahí tenemos un chorro de trabajos. Ahora queremos meter también algo que al final de cuentas son ondas. ¿Qué pasa cuando al grafeno le hago incidir sonido y ver cómo se propaga el sonido ahí, ver qué cosas podemos hacer? Queremos meter materiales que se llaman materiales de inicio de grafeno cero. Queremos seguir metiendo a hacer esto con medios efectivos, ¿sí? O sea, tratar el material, pero ahora con grafeno chiquito, o sea, cortado en círculos, en estrella, en esto y lo otro, y ver la respuesta del sistema completo con un medio efectivo. Y bueno, les puedo seguir hablando de temas que estamos haciendo. En realidad se está empezando a mezclar perrisquitas con grafeno, a ver qué sucede desde el punto de vista más así, para ver qué pasa en celdas solares con las características y meternos en cálculos de primeros principios, que tiene expertos cargos en eso. ¿Sí? Bueno, tiene más experiencia que nosotros en esa parte. ¿Sí? Y entonces, seguir estudiando el grafeno porque da para muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues agradecerles su tiempo.